Vamos a conversar ahora con Ismael Moreno Cotto, mejor conocido como el Padre Melo. Él es director de Radio Progreso y además un referente allí en Honduras. Señor Cotto, muchísimas gracias por esta conversación con DW. El candidato opositor, Salvador Nasralla, viajó a Estados Unidos, como estábamos viendo recién, para pedirle al gobierno norteamericano que no reconozca estos resultados, que se alinee con la OEA, que pida nuevos comicios. Hubo una breve respuesta de Estados Unidos a través de un comunicado. Hablan de que toman nota de esa proclamación de Hernández, pero nada más. Quisiera preguntarle qué piensa usted de la postura del gobierno norteamericano y si piensa que Nasralla puede lograr algo con esta estrategia y esta visita. Sí, hola. La postura del gobierno de los Estados Unidos a través del Departamento de Estado no solamente es irresponsable, sino que no se apega en absoluto a una realidad hondureña en donde todos los dinamismos y todas las instituciones están colapsadas. No tenemos internamente posibilidades de salir adelante al conflicto interno si no es con el respaldo de la comunidad internacional y si no es sobre la base de reconocer que las elecciones que se celebraron el 26 de noviembre y sus resultados son inútiles, son parte del problema. No vamos a ir a ninguna parte reconociendo a Juan Orlando Hernández o siguiendo con algunas situaciones que lleven a mantenernos en el mismo problema. Tenemos que buscar una alternativa que no sea con las elecciones, sino en base a la búsqueda de la nulidad de estas elecciones y de un proceso que lleve a convocatorias a nuevas elecciones. El gobierno de los Estados Unidos, disculpen que lo diga claramente, está equivocado y se ha convertido en parte del conflicto. Ahora, señor Cotto, usted nos está contando, nos habla de esta gran crisis que está atravesando Honduras. Me gustaría que profundicemos en este tema y que nos explique más, porque de hecho Salvador Nasralla aseguró ante medios estadounidenses e internacionales que Honduras está en riesgo de caer en una guerra civil de impensados efectos. Fueron palabras literales. ¿Cree usted que se puede desatar una guerra civil? Ya están las condiciones creadas en este momento que estamos hablando. Diversas ciudades del país han sido tomadas por diversos grupos, penosamente no solo por la alianza opositora política, sino también por sectores que tienen que ver con la criminalidad organizada y algunos de ellos incluso parecen estar vinculados con sectores del ejército e incluso con el partido en el gobierno. Ya hay condiciones para que se siga avanzando hacia un deterioro que conduzca penosamente a una guerra civil. Y sobre todo cuando el Tribunal Supremo Electoral, que goza de absoluto descrédito, que no tiene ningún tipo de confianza, declaró oficialmente el triunfo de Juan Orlando Hernández, y cuando Juan Orlando Hernández llama a una cadena nacional para decir que llama al diálogo y a la concordia, lo que está haciendo es atizando el fuego, porque amplios sectores de la sociedad hondureña, más del 50%, no solamente no votó por él, sino que lo repudia. Y cuando él dice estas palabras, lo que podemos decir es que sí puede haber diálogo, sí puede haber la búsqueda de consensos, pero sin Juan Orlando Hernández, porque él es un factor de problema y no un factor de soluciones. Señor Cotto, muchísimas gracias por esta comunicación con DW Deutsche Welle.